Los amantes del boxeo esperamos con muchísima ansiedad un combate entre el argentino Lucas Martín Matisse y el ruso Ruslan Probotnikov. A continuación, un análisis de lo que puede acontecer en este combate. Es temprano, pero cuando Lucas Matisse y Ruslan Probotnikov suben a un ring, cualquier cosa positiva puede suceder. Mientras espera su revancha con Dani García, el argentino tomó un camino difícil, yo diría que muy peligroso. La fecha, el 28 de marzo, y estarían peleando en las 140 libras. El equipo de trabajo de Matisse simplemente considera que este combate serviría al argentino para confirmar su categoría en el boxeo, y que si planea pelear con Ruslan Probotnikov no es para demostrarle algo a alguien. De las otras peleas en las que ha participado Lucas Martín Matisse, recordemos que tiene récord de 36 victorias, 3 reveses, solo el equipo de Matisse considera que perdió justamente contra Dani García y que los dos otros fallos ante Alexander y Yuda fueron víctimas de fallos localistas. Eso sí, aquí hay que acotar algo. Lucas Martín Matisse, de 32 años, tiene 34 de sus 36 victorias por la vía del knockout, un asombroso porcentaje de boxeadores rivales dormidos por la vía del cloroformo. Pero Probotnikov no es ningún improvisado. En su palmarés figuran duelos memorables, este que perdió ante Timothy Bradley y una devastadora demostración ante Mike Alvarado, y también una inesperada caída ante Chris Algieri. Pega muy fuerte Probotnikov, va hacia adelante con más corazón que técnica, es bastante combinativo. Los dos pegan fuerte, pero insistimos, las estadísticas favorecen a Matisse. Ruslan tiene 24 ganadas, 3 perdidas con 17 knockouts, lo que representa un 63%. Matisse tiene menos que demostrar que Probotnikov, quien viene de un fácil triunfo ante el ya no temible José Luis Castillo. Gran combate, pronóstico difícil, pero amigos del canal de boxeo, preparémonos para un knockout.